En el video de hoy les voy a mostrar dónde van a comprar o dónde pueden comprar tenis baratos en la ciudad de Medellín. Hay un video que yo ya hice de este tema en mi canal principal, por si lo quieren mirar, los voy a dejar aquí. Pero llegué en moto, ahora vamos a llegar caminando o en un medio de transporte no privado. Espero les guste mucho este video. Para los que ya lo conocen, el Crespito, alto socio en el otro canal. Y nada, si les gusta este tipo de videos, déjenmelo saber. Y sobre todo porque yo compré unos tenis en Bogotá, que aquí les dejo el video del lugar en donde compré unos tenis, que aquí en Medellín yo no los había visto todavía, son muy nuevos. Y pues si los consigo, vamos a comparar la calidad y el precio. Entonces, así ustedes van a poder ver si en Bogotá o en Medellín van a poder conseguir los tenis. Entonces pues vamos a ver también otro tipo de cosas que necesito comprar. Esas son bobaditas, pero pues haremos la misión. Estamos caminando hacia la minorista, la plaza minorista. Ahí hay varias cosas, hay venta de ropa usada, hay también venta de, pues, de verduras, de cosas así de mercado. Y a donde vamos nosotros, venta de réplicas triple A y 1 a 1. Entonces, bueno, les seguiré mostrando. Allá no puedo sacar mucho la cámara porque la última vez que grabé me calentaron. Entonces voy a tratar de mostrarles lo que pueda y pues ojalá logremos el objetivo. ¿Sí o no, Crespin? Sí, estás. Bueno, ya vamos por ferrocarril, es esta vía. Es un poquito caliente como lo han podido ver, pero nada, si uno no va haciendo nada malo, pues tampoco pasa mucho. Aquí al frente es el Sena. No sé cuál es realmente porque nunca he entrado ahí. Pero bueno, si van caminando por acá, tranquilos. Sí se ve mucho habitante de calle, mucha cosa, pero nada fuera de lo normal. Estamos a 2 cuadritas de llegar. Entonces, como les iba diciendo, venden pues esas láminas de acero inoxidable. Y con eso hacen los carros para los perritos calientes en la calle o para de pronto cocinas. Entonces, si necesitan eso, pues por aquí lo encuentran. También encuentran baldosas y ese tipo de cosas. Ya les muestro. Muchachos, ustedes llegan a la estación minorista del Metro Plus. Vale, ahí está. Esa es la más cerquita y nosotros vamos a ese lugar. Entonces, recuerden que voy a poder grabar lo que pueda porque pues estos lugares tienen ciertas particularidades, pero les mostraré, ojalá encontremos los Vans. Muchachos, justo en el primero que preguntamos, coronamos los zapatos. Pues él me dijo que me los traía y a un precio muy distinto a los que costaron en Bogotá hace 3 días. Entonces, chévere porque eso también me cambia mucha percepción. Uy, mira esto. ¿Qué valen estos? Esos valen igual. ¿160? Baratos. ¿Qué valen eso? Entonces, muchachos, vean, ustedes, pues ellos me dejaron grabar. Yo pregunto primero porque la última vez que grabé para el canal principal me braviaron. ¿Por qué? No quiero pensar el por qué, pero me braviaron. Entonces, yo pido primero permiso para que luego no vengan acá todo el mundo con el celular a grabar todo el mundo porque, que, pues. Si quieren, le graben todo lo que quieran. Mira. Eso. Ya la vengan operativos de la DIA y que se vengan acá a grabar todo el mundo. Entonces, vean, ya el socio autorizó. Pero yo, la verdad, primero pregunto. Entonces, bueno, vean, encuentran de todo. Hay Adidas, hay Nike, hay Air Force Dunhite, o sea, hay de todo. Y la calidad chévere, de los de Bad Bunny. Ah, no, estos son los de Bad Bunny, no. Sí, son parecidos. Bad Bunny, sí, es una nueva edición que salió. Vea, si pilla la recién salidita, ya la tienen aquí, más baratica. Hay chanclitas, hay de todo, muchachos. Esta es la primera tienda, vamos a ver si el socio me trae los pisos y de una vez los compramos, pero damos una vuelta. Entonces, ya que el pana nos autorizó, si me regañan por ahí, digo, vea, el local de Tintan. Local 25, me dejó grabar. De una.
Listo, muchachos, pudimos llegar, como pudieron ver, es un centro comercial muy interesante. Si bien sus alrededores de pronto no tienen muy buen aspecto, no tengan miedo, que nosotros llegamos caminando, muy fácil como les mostramos. Y simplemente es caminar, bajarse de la estación si quieren, que queda la minorista, y llegan. Esto se llama Centro Comercial Medellín y queda justamente al lado de la central minorista. Entonces nada, nos encontramos en el local 01, en donde yo casi siempre compro todos mis zapatos. Vean que aquí hay unos Vans que son los que salen casi siempre en los videos, los mismos que las Jordan, y son muchos tenis que tienen un estilo muy urbano, ¿sí o no? Sí. El estilo hip hop. Tenemos tenis desde 80 en promoción, tenis de 150, 180, de ahí para arriba, tenis full calidad 1.1, todo lo que ustedes quieran en tenis, chanclas. Hasta medias venden, muchachos. Entonces nada, si ustedes quieren comprar tenis a buen precio aquí en Medellín, pueden venir a este local, que también los van a recibir muy bien. Entonces por acá, bienvenidos, muchachos. Bueno, aquí están los que estábamos buscando. Vienen con otros cordoncitos, talla 9, perfecticos, lo son. Entonces, cuando lleguemos a mi casa, hacemos la comparativa de los que compré en Bogotá y estos que los compré en Medellín. Listo. Y listo, gente, voy a poder por fin hacerles esta comparación que me costó prácticamente un viaje. Y voy a comparar los Vans Nuscul moraditos que compré allá, obviamente son imitaciones, con los versión Potato que conseguí aquí en Medellín. Entonces vamos a empezar. Estos son los Vans, cierto, muy bonitos, la verdad. Me vine con ellos puestos, lo siento, pero no me aguanté las ganas. Y pues nada, son unos zapatos muy bonitos. Obviamente la versión original son más gorditos, son más abullonados, pues eso sí hay que decirlo. Obviamente valen 3 veces más. Estos me costaron 180 mil pesos en Bogotá. Por ahí les dejé el video para que vayan y lo vean. Y pues la verdad, muy bonitos, muy cómodos. La lengüeta es muy gruesa. Yo usaba zapatos así cuando montaba skate cuando era chiquito. Y pues realmente comparándolos con los originales, pues son muy parecidos. O sea, lo que le falta a esto es como un poquito más de gordura, pero se ven así muy marranos. Son muy cómodos y justamente en los detalles vean que, por ejemplo, dice Potato, que es como la versión de los que compré aquí, pero estos también los traían así. Vean, las costuras son blanquitas, la misma suela pues antideslizante característica, lo mismo que el loguito de atrás. Y pues al ser unas imitaciones, sí pasan por los originales, pues tienen los mismos huequitos, todo pues muy bonito. Eso sí, esto vino solamente con el sticker pues que colgaba acá y un par de cordones. Listo, vamos a ver los que compré aquí. Aquí están, estos son unos Vans Nuscul versión Potato. Estos la verdad tienen unos detalles muy bonitos. Los originales deben ser increíbles, pero si estos me gustaron, ojalá si este video llega a darme algún dinero algún día, yo quiero comprarme los originales, sino que es muy caro. Y pues si esto va a terminar pintado, pues para qué le gasto tanta plata, ¿sí o qué? Entonces, bueno, se los voy a mostrar. Estos tenis, comparándolos con los que vi en internet, pues que son originales, vienen con estas costuras así iguales. Obviamente allá están mejor bordadas, pero pues estas así caminando rápido se ven casi iguales. Viene también con este sellito distinto, porque las otras vienen con el sello original de los vieja escuela. Eso también vi que cambia mucho. Digamos, este viene de ese Potato Vans, pero vi que los originales creo que vienen con la tablita normal, con la que vienen normalmente los tenis. Yo realmente no sé, porque estos todavía no han llegado aquí a Colombia, porque pues son copiados. Pero de resto todo es igual, las costuras, todo. Lo que sí me gustó es que este tiene una suela distinta, incluso acá también, que me pareció muy chévere. Dice Potato. Entonces ese detallito, no sé si lo trae el original, pero si solo las traen estas, me gustan mucho estas, porque vean que se ve todo bonito. Y otra cosa que me gustó de esta versión, a pesar de que también pues no son tan abullonaditos como los originales, es que me vinieron con más cordones. Cosa que el otro no. Yo creo que esto es una versión especial, pero me pareció muy chévere porque vienen, y vienen varios. O sea, vienen morados, azules y amarillos. Chévere, porque yo lo que voy a hacer es, cada vez que uno se me ensucie, los cambio y el otro los boto, porque esto me imagino que se va a ensuciar por nada. Pero el plus es que viene con bastantes cordones. Estos aquí en Medellín me costaron 160 mil pesos, ahí donde yo les mostré. Para los que crecimos en los 80s y los 90s, esto es como volver a la infancia. Me parecen brutales estos tenis, muy gorditos, y sobre todo porque a mí me gustan los jeans rectos. Entonces se hace un remolino aquí y se ve bien, me gusta cómo se ve. Siento que es de estiludo, a pesar de ya yo tener pues una edad para vestirme distinto. Entonces, muy buena adquisición. Me los pondré cuando no pinte, porque ustedes saben que mi vida es pintar, y el destino de todos estos zapatos no es gastarse por
acá, sino porque terminan rotos por aquí y pintados. Entonces, si ya los empiezan a ver en los videos, es porque ya los usé mucho tiempo. Y por ahí en unos meses, si les gustó este video, les estaré contando qué tal me fue, si son cómodos, si me maltrataron los pies o si vale la pena o no comprar unas de estas réplicas. Que obviamente, ojo, no estoy incitando a la piratería, solo que pues a veces no hay el recurso. Y con lo que yo compro uno, compré dos de estos. Yo sé que no se debe hacer, pero pues bueno, lo siento, no tengo tanto dinero. Entonces nada, muchachos, espero les haya gustado mucho este video. Si les gustó, déjenme saber, porque puedo mostrarles otros lugares en donde yo compro ropa y cosas a un poquito menor precio. Incluso a veces hay cosas que yo compro costosas, tiene ciertas justificaciones, de pronto porque es una marca muy duradera o algo. Déjenmelo saber en los comentarios y les hago ese video. Entonces nada, muchas gracias por estar aquí. No se les olvide que tengo un canal principal en donde pueden ver todo lo que está referido al graffiti. Entonces, por allá los espero. Chao.